Este 3 de abril hasta el próximo día 7 se desarrolla en Las Tunas la Feria del Libro, que en esta ocasión está dedicado a Eduardo Heras León, Premio Nacional de Literatura y Edición, y también a la República Argelina Democrática y Popular como invitado de honor. En esta ocasión existen varios libros de literatura infantil. Entre las propuestas destacan el libro Corazón, del mundo de Amisis, La Edad de Oro de José Martí, y el muy buscado Había una vez de Emilio Almendro. En esta ocasión también destacan actividades variadas, como por ejemplo los paneles dedicados a la vida y obra de Eduardo Heras León, sobre la cultura argelina y sobre las perspectivas y proyecciones de la literatura cubana. Van a estarse proyectando audiovisuales, documentales. Existen sitios donde varias instituciones y organismos también están mostrando sus propuestas, como es el caso de Bufetes Colectivos, los Joven Club de Computación y Electrónica, como es el caso de Correos de Cuba, de Salud con sus promociones sobre la prevención de la salud y otros organismos. Entre las actividades también destacan presentaciones de libros variados. Una de las singularidades de la feria es que se van a estar desarrollando el recinto ferial fundamental, de las actividades fundamentales se van a estar desarrollando aquí en el Parque Maceo de la céntrica ciudad de Las Tunas y sus inmediaciones, pero no solamente aquí, también existen otras extensiones literarias como son escuelas, hogares maternos, la delegación del Minín y otros sitios. Así los tuneros podrán disfrutar del quehacer literario de la tierra de Vicente García y también de otros escritores foráneos, como es el caso de Luis Josep, Diomel Machado y otros tantos escritores que día a día dan lo mejor de sí para enaltecer la literatura cubana. Muchas gracias.